con el auspicio de Centro de Terapias Alternativas Luz de Vida, doctora Elsa Machicado, endocrinóloga, diabetóloga, metabolismo y nutrición. Doctor Enrique Fernández Gutiérrez, Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. ¿Hemorroides? Colocentro, agenda tu cita, 61-66-66-66. Presentamos Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento, tratamientos faciales, capilares y corporales, mesoterapia reductora, depilación definitiva, toxina botulínica, Botox, peeling químico aclarante, plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, ácido hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, mezanine, oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento. Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor, único centro especializado en el tratamiento intervencionista del dolor crónico y dolor oncológico, apoyados con profesionales especializados y tecnología de punta. Ya no sufra con dolor, acuda a especialistas. Contáctenos 277-9469, 772-59-799. Bueno, y como todos los días abordamos diferentes temas de salud en los cuales nosotros también vamos aprendiendo a poder tomar en cuenta diferentes síntomas que, claro, vayamos sintiendo para poder acudir a un especialista. En esta ocasión, el doctor Enrique Fernández del Centro Boliviano del Dolor nos estará hablando justamente sobre fuertes dolores de cabeza. A continuación, le vamos a preguntar a qué se debe y cada uno de estos detalles, pero sobre todo, cómo se puede tratar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Lorena. ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañe. Importante el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque muchas veces todos llegamos a sentir dolores de cabeza, algunas veces un poco más fuertes que otras, pero ¿a qué se debe? Sí, hoy vamos a hablar específicamente de un tipo de cefalea, que es la cefalea cervicogénica. Es aquella cefalea cuyo origen o génesis está en alguna alteración en el cuello, específicamente alguna articulación. Este tipo de cefalea es el tercer tipo de cefalea más común, siguiendo después de la cefalea tensional, la migraña, está la cefalea cervicogénica. Y es muy importante reconocerla, debido a que la presentación de este tipo de cefalea es entre los 30 a 44 años y se debe principalmente a algún traumatismo, como conocemos el latigazo cervical en accidentes de tránsito, por efectos de aceleración y desaceleración brusca, con movimientos de extensión, flexión y extensión de la columna cervical del cuello, se puede producir y dañar una de estas articulaciones. Principalmente las articulaciones más involucradas son las articulaciones facetarias, la segunda y tercera, pero pueden afectarse las articulaciones facetarias más altas. Las articulaciones facetarias son articulaciones que se encuentran a nivel cervical, las cuales se encuentran detrás de los discos cervicales y detrás de los nervios espinales, ¿ya? Estas articulaciones, dependiendo del nivel, nos van a ayudar en los movimientos de flexión, extensión, de rotación. Entonces, como les decía, la causa más común es latigazo cervical. La articulación más comúnmente dañada es la C2-C3, que es la articulación facetaria C2-C3. ¿Cómo reconocemos este tipo de cefalea? Tenemos el antecedente que el paciente ha sufrido algún tipo de traumatismo o algún tipo de accidente en auto o en moto, algo que haya producido un daño a nivel cervical, que el paciente tiene un dolor de origen cervical, pero que se manifiesta como un dolor de cabeza y los movimientos del cuello producen mayor dolor en el paciente y tienen rigidez. Correcto. En el cuello. Entonces, en esta situación, Nosotros abordamos al paciente en el centro de especialidad y realizamos el interrogatorio, la revisión, vemos que hay contractura muscular, vemos que algunos movimientos cervicales empeoran el dolor de cabeza, el dolor de cuello,
Y realizamos un test diagnóstico, que es un bloqueo diagnóstico primeramente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de diagnosticar rápidamente este tipo de cefalea? Se debe a que el tratamiento no es invasivo en un principio, es decir, la fisioterapia, la rehabilitación, juega un papel muy importante en el primer año tras tener un accidente o iniciarse la cefalea cervicogénica. Esto debido a que el dolor, el tipo de dolor, la intensidad de dolor que sufren nuestros pacientes puede ir incrementando con el tiempo. Claro. Es un dolor entre moderado a severo que sienten los pacientes y es incapacitante debido a que cualquier movimiento del cuello puede ocasionar dolor. Doctor, en el caso de las migrañas, por ejemplo, ¿a partir de qué edad se puede presentar? Porque hay muchas personas incluso que dicen, tengo migraña. ¿Cómo se puede detectar la migraña? Y te dicen, no puedo estar en lugares con luz ni con ruido. Tiene que estar todo en silencio, tiene que estar todo oscuro. Incluso muchas veces llega a provocar náuseas también. ¿Cómo se puede tratar la migraña y por qué es que se presenta incluso en adolescentes? Sí, exactamente. La edad de presentación de las migrañas es desde la adolescencia. A diferencia de la cefalea cervicogénica, es ocasionada, sí. En las migrañas muchas veces no se sabe, se habla de un origen vascular, de una sensibilización muscular, pero no se sabe. El manejo de la migraña es esencialmente medicamentoso en primera instancia. En segunda instancia se hace la infiltración con toxina botulínica con un protocolo que se llama el protocolo PREMT y seguidamente ya se hacen ablaciones nerviosas porque es incapacitante la migraña. Pero a diferencia de la cefalea cervicogénica, que es muy parecida a la migraña porque es un dolor continuo que siente el paciente, tiene el antecedente, movimientos también. Movimientos, pero no tiene fotofobia, minifonofobia, que es la sensibilidad a la luz, a los ruidos que tiene el paciente con migraña, tampoco tiene náuseas y vómitos. Eso nos permite diferenciar ambos tipos de cefalea y tampoco estos tipos de paciente porque son jóvenes, mire, 30, 40 años, son jóvenes. Entonces, a uno le podría llevar a pensar que es un tipo de migraña, pero estos pacientes no responden a los tratamientos que se brindan en la migraña. La ergotamina, el sumatriptán, la indometacina, no son medicamentos que puedan hacer efecto en ese tipo de pacientes. Se piden test diagnósticos, muchas veces radiografías en movimiento de flexión extensión. Vemos una rectificación de la columna cervical y bueno, el antecedente, realizar un bloqueo diagnóstico porque en estos pacientes el bloqueo diagnóstico de los nervios que inervan las articulaciones facetarias, como podemos ver allá en las imágenes, es para evitar el dolor, perdón que lo interrumpa. Para diagnosticar, para diagnosticar en primera instancia, vean, el dolor que originado en la columna cervical se puede sentir tanto en la cabeza como en los hombros, incluso a la mitad de la columna dorsal. Pero nosotros tenemos que saber el antecedente y realizar un bloqueo diagnóstico de las estructuras que estamos pensando que están involucradas, porque muchas veces pedimos resonancia, tomografía y nos da todo negativo, pero la sospecha clínica y un bloqueo diagnóstico nos ayuda mucho. Ahora, como les decía, principalmente la rehabilitación, la fisioterapia juega un papel bastante importante, porque se ha visto que aproximadamente el 70% de los pacientes tienen una reducción al año, más del 50% se rehabilitan realmente de tener una cefalea crónica, que muchas veces es más difícil de tratarla, porque vemos allá en relación a las, como les decía, las articulaciones que están involucradas y los sitios donde van a producir dolor. Vemos las articulaciones altas pueden dar un dolor occipital y las articulaciones ya C1, C2, C2-C3 da un dolor frontal, claro, orbitario. Es cuando dicen, siento que me duele hasta el ojo. Exacto. O sea, claro. Y esto es debido a que es muy particular la inervación que tienen esas articulaciones, porque una vez que están inervadas, hay una conexión en el tallo cerebral que conecta con el nervio trigémino. Por eso es que estas cefaleas no solamente se sienten a nivel cervical, sino también en áreas inervadas por el nervio trigémino.
frontal, temporal, parietal, son sitios donde sienten dolor estos pacientes. Y es ahí el tratamiento, porque hay una sensibilización central más adelante y es más difícil tratar este tipo de pacientes. Por eso es muy importante reconocerla. Por algo es la tercera causa más común de cefaleas que ocurren en el medio. Y bueno, hay que tratarla prontamente porque ya en procedimientos, en casos avanzados, cuando ya es más de un año que tiene el paciente dolor, no responde a la fisioterapia, desafortunadamente ya nosotros hacemos técnicas ablativas, radiofrecuencia, crioablación de los nervios, de los ramos mediales, como la articulación C2, C3 es la más comprometida, el tercer nervio occipital, nosotros lo abolimos con temperatura, pero es algo que tenemos que hacerlo cada cierto tiempo, porque claro, evidentemente la radiofrecuencia no tiene un efecto prolongado en el tiempo, sino tiene un límite de duración y tenemos que seguir atacando, desafortunadamente, en este tipo de pacientes que se han descuidado, que no han hecho un manejo agresivo con fisioterapeuta, no rehabilitan y tenemos que estarnos viendo continuamente en el centro. Evidentemente, para estos pacientes que han sufrido un accidente o que han tenido un trauma a nivel cervical, la fisioterapia es bastante dolorosa. Pero ayuda. En estos pacientes en los que es dolorosa la fisioterapia, nosotros hacemos infiltración de las articulaciones o bloqueo de los ramos mediales para ayudar y coadyuvar también la fisioterapia. Y también los fisioterapeutas actualmente que manejan este tipo de patología saben que el avance tiene que ser gradual. No pueden ingresar a hacer manipulación de golpe, exactamente. Tienen que hacerlo gradualmente y se ve al año el resultado en el alivio del dolor, porque el dolor se produce por una afectación de la articulación, como que generan una artrosis, lo que se denomina un estado inflamatorio aséptico, que sensibiliza los nervios y produce el dolor. Exactamente. Claro, a veces lo podemos llegar a confundir, incluso decimos, es un simple dolor de cabeza, no dormí bien, tuve mucho trabajo, estoy un poco estresada, pero a veces cuando uno llega a tener muy frecuente este tipo de dolores de cabeza o que puedan llegar a incrementar, es importante que usted no se automedique y que pueda acudir a un médico especialista para que le realice los análisis correspondientes y se pueda determinar qué es y, por supuesto, trabajar en cada una de estas zonas. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Sí, el Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Estamos en la zona de Calacoto, en la avenida Sánchez Bustamante, entre las calles 12 y 13. El número 612, en planta baja, se encuentra el Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. Atendemos todo tipo de patologías dolorosas, crónicas, oncológicas, en todo el rango de edad. Y somos un centro multidisciplinario en el cual encontramos con los servicios de fisioterapia, neurología, psicología, para tener un abordaje integral del dolor. A su vez que manejamos el dolor de manera farmacológica inicialmente y también intervencionista con equipos de última generación. Los teléfonos de contacto son el 277-9469 y el 772-59-799. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto que nos acompañe siempre aprendiendo un poco más y, por supuesto, usted ya sabe las direcciones, números telefónicos y dónde se puede aproximar. Que tenga buen día. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, cruce a Viacha, avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina Antesana. Santa Cruz, calle Santa Bárbara, número 74, casi esquina Junín. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, Red Cima cuenta con las siguientes especialidades: ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia y urología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima.